Y ya te lo voy a contar un poco y ya nos vamos a mirar eso. Lo otro es que y bueno, la situación de violencia en esta zona tiene décadas. Es un lugar donde han confluido muchos intereses durante todos estos años y a raíz de eso, pues la población civil ha sufrido bastante. Eso de que empiece la balacera, empieza uno, ay Dios mío, para allá, para acá, a encerrarse, o en la pieza, y las balas silban por encima de la casa. Eso es horrible, uno vivir una vida de esas, y esa vida la estamos viendo para todo el Cauca. Nosotros estábamos viendo el ejército ahí. La casa de nosotros queda así, aquí. Entonces ellos quedan acá y acá, y, pero entonces nosotros los veíamos. Pero cuando ya comenzaron, entonces ya aquí de que ellos me tiraron fue a mí. Por lo que le pasó a él, quedamos muy mal. Yo por lo menos me la pasaba aburrida, llorando. Resulta que eso ya mañana, ya hace un año, lo que pasó eso. Y con el psicólogo hace 2 meses que estamos. Entonces yo creo que nosotros fue que nos demoramos mucho en buscar ayuda. Y si uno no la busca, nadie se la brinda. Las personas adultas sufren de temores, se sienten muy estresadas, las pequeñas cosas, los pequeños estresores de la vida cotidiana se convierten en una cosa enorme para ellos. Encontramos muchas personas que han sufrido violencia sexual o eventos de conflicto armado recientes y no tan recientes, que sufren estrés postraumático, que nunca han recibido un tratamiento psicológico. Bueno, es una población con unas necesidades en salud mental bastante, bastante importantes. Pensé que algún día yo me iba a olvidar de eso, que eso me iba a pasar, porque pues yo estaba muy niña en ese tiempo, y yo pensé que yo algún día yo me olvidaba de eso y que nadie se daba cuenta y que yo me tenía que olvidar, que eso me pasaba con el pasar de los años, pero no, eso no me pasó. Pues gracias a Dios, bien. Yo como a disiparme, como a no pensar en eso, como a sentirme como más relajada, como más tranquila, porque más antes era una presión. O sea, eso es algo que yo me guardaba y que nadie lo sabía, y que eso me tenía ahí. Es muy importante ofrecer el servicio de salud mental en el primer nivel de atención, justamente para dar respuesta a una necesidad que no está cubierta, que no se está garantizando, y luego porque ayuda a disminuir la carga al mismo sistema de salud. Si llega una persona con un trastorno mental leve o moderado, si no hay una atención, esto puede cronificarse. Si esto se cronifica, al sistema le sale luego 2 veces más caro ofrecer la atención. ¿Sí? Entonces es uno, para el mismo sistema, pero especialmente para la comunidad que está afectada por situaciones de conflicto y demás, y que no se está ofertando el servicio en salud mental. Aquí las guerras se presentan y se presentan así a todos lados, ¿sí me entiendes? No escogen un sitio donde no haya niños, donde no caigamos los civiles, sino que no sé, como que no se respeta ese pedacito, por lo menos y al menos de los niños. Uno que ha pasado con muchas cosas ya entiende, y es como si uno reviviera eso, ¿sí me entiendes? Pues ellos, a medida que van creciendo, van preguntando mucho, ¿sí me entiendes? Muchas cosas que uno no sabe cómo explicarles ni cómo decirles, y es bueno porque ya lo orienta mucho a uno, y ya uno aprende como a saber, como a entender tantas cosas que muchas veces uno no entiende porque
como ser humano uno muchas veces se quiere ahogar en los problemas y no preguntar o no recibir esas ayudas muchas veces. El psicólogo en el primer nivel de atención muestra unos resultados con la gente que está siendo afectada por situaciones de conflicto, por situaciones de violencia sexual, por problemas psiquiátricos, ¿sí? Si se oferta el servicio de salud mental, hay un beneficio primero para la persona, pero luego para el mismo sistema. Entonces lo que busca MSF es que psicología, el servicio de psicología o de salud mental esté ofertado en el primer nivel de atención en salud.